a pesar de nuestro esfuerzo, del valor de algunos y del coraje de nuestros pilotos, que con sus aviones se habían arrojado sobre la flota inglesa. La improvisación, el sadismo y la traición de los que habían torturado a su propio pueblo nos habían llevado a la derrota. Los ingleses no necesitaron disparar las armas nucleares que traían en sus barcos. Con el apoyo de la OTAN y la ayuda norteamericana les bastó para adueñarse de un territorio que no les pertenece. Se apoderaron una vez más de nuestras islas y festejaron sobre nuestra sangre. Nosotros enterramos a nuestros muertos y derrotados volvimos al continente. Nuestros jefes nos escondieron en los cuarteles. Nos impusieron un pacto de silencio. ¿Por qué no hablar de Malvinas? ¿Para quién fuimos héroes? ¿Quién saludó nuestro regreso? Nuestro volver a la vida. Al llegar a mi casa esperaba los pasacalles, a la gente recibiéndonos entre abrazos y llanto. Un perro ladraba en la noche vacía, y en el fondo de la calle, solo mi madre me esperaba con su abrazo.